No es coincidencia de que el telescopio óptico más grande del mundo se haya instalado en Chile. Yo siempre he hecho una especie de reflexión en cuanto a las condiciones observacionales que tenemos en Chile. En Chile estamos desgraciadamente muchas veces acostumbrados a estar en segundo, tercer, cuarto lugar si es que clasificamos para algún campeonato mundial de algo. Somos no muy buenos para la pelota, aunque tenemos algunos éxitos aislados, tenemos de repente algunos buenos tenistas, pero no estamos acostumbrados a ser top ten en muchas cosas. Bueno, en astronomía no solo somos top 10, sino somos el Roger Federer de la astronomía. No hay país en el mundo que rivalice, las condiciones observacionales que tenemos en Chile. Y el campeonato del mundo lo tenemos ganado hace mucho tiempo. Es prácticamente un campeonato del mundo que ya cuesta a otros países competir con nosotros, porque siempre ganamos. De la cantidad de telescopios en el mundo, más de una tercera parte de esos telescopios están ubicados en Chile. Y no solo en cantidad, sino en calidad. Observatorios como el VLT de Cerro Paraná, que acabo de mencionar, la instalación del proyecto ALMA en el llano Changuito, en la segunda región, esta meseta que está a 5.000 metros de altura, ofrece una cantidad mínima de aporte de agua entre el objeto que están observando los telescopios y los telescopios mismos. Mientras más alto, mejor. En astronomía, mientras más grande el diámetro de la superficie colectora, mejor. Y Chile da las condiciones para que podamos pasar de proyectos del pasado, proyectos del presente y grandes proyectos del futuro, como es el telescopio europeo, el Extremely Large Telescope, el telescopio tremendamente grande, un super telescopio de 42 metros de diámetro que va a ser instalado en el Cerro Amazonas, muy cerca del Observatorio Paranal. Todo este potencial, todo este batallón de observatorios astronómicos en Chile, que nos da el título de campeones mundiales de observación, nos permite obtener imágenes tan maravillosas como esta nebulosa planetaria que tenemos en la imagen.